El Laboratorio Estatal de Salud diagnostica casos de dengue y chikungunya en no más de 72 horas para que los pacientes se atiendan, afirmó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 8, Lorenzo Castañeda Pacheco. Aclaró que los laboratorios particulares no están autorizados para diagnosticar dichas enfermedades, por lo que atenderán las denuncias que se interpongan al respecto. Negó saturación del Laboratorio Estatal de Salud y que se diagnostiquen de forma tardía los padecimientos. Si nosotros empezamos a hacer las muestras desde el primer día, pues nos va a dar un falso negativo. Tenemos que esperar 3-4 días para hacer las pruebas. Y lo más importante es darle el seguimiento. Vamos a sus casas, hacemos la presencia, atendemos los casos probables y esas son las acciones que venimos haciendo. Admitió que los casos de chikungunya y dengue continúan presentándose, sobre todo en 4 de los 14 municipios que atiende la dependencia, entre ellos la ciudad de Veracruz, Boca del Río y Paso de Ovejas, aunque en el resto hay casos probables. Estamos atendiendo a toda la población que tiene sintomatología y lo más importante que estamos haciendo las acciones preventivas, estamos haciendo la colocación de las ovitrampas, estamos haciendo el control larvario y lo más importante que se está haciendo un barrido en los 14 municipios. Destacó que todos los casos se han diagnosticado y se han atendido gracias al Laboratorio Estatal de Salud. Con imágenes de Boga Reyes, para DI Noticias, Laura Morales.